life in panoramic. Reach through the damage and manage to bleed upon the canvas when life is bananas. Use this mic as a hammer when I'm nailing it. Bienvenidos sean una vez más a Camioneros Virtuales, amigos. Bueno, en esta ocasión no es nada relacionado con camiones, pero sé que a más de alguno le va a gustar. Y bueno, no sé si habrán notado, pero antes de poner la intro normal del canal, he estado poniendo este tema. Este tema es del juego Red Alert 2, Command Conquer Red Alert 2. Por cierto que es mi favorito. Recuerdo todavía los años 2000 en que amanecíamos jugando esa vaina en los ciber con un compa, el buen Frank, por cierto, ¿eh? Saludos y bendiciones para el buen Frank. Nos gustaba tanto que amanecíamos jugando esa vaina. Pues para tener una breve explicación o como anécdota, yo trabajaba en internet en el año 2003, atendiendo, reparando computadoras, etcétera. Entonces ahí fue donde conocí este juego, que por cierto de la franquicia de Westwood, de una de las mejores, ¿no? Por cierto, pero el Red Alert 3 ya no me gustó, el 1 no me lo conocí, pero no me gustó, pero el 2 mi favorito y lo seguirá siendo hasta el fin de los tiempos, la verdad es muy bueno. Y creo que como a mí a muchos les ha de gustar, así que bueno, en esta ocasión quiero compartirles. Yo agarré los discos originales y los saqué y estuve buscándole la manera ahí de cómo en Windows 10 ya no se pueden instalar los discos originales. Entonces bueno, le saqué los archivos, hice una compilación de archivos y luego descubrí que hay una forma de entrar al servidor, un servidor que es tan funcional de momento, que es el CINC, para poder jugar en línea, para aquellos que les guste jugar en línea y darse unas buenas batallas hasta el amanecer. Entonces bueno, por eso es que lo voy a compartir. Aparte lo pueden comprar en Steam, aclaro que lo pueden comprar en Steam, no es la única opción, porque también está en digital, vaya. Entonces bueno, compañeros, eso es todo, así que aquí les va el tutorial. Lo primero que deben de hacer es descargar este archivo, ok, y luego lo descargan, y cuando ya lo tengan descargado, lo cortan de las descargas o lo copian como quieran y lo ponen de preferencia en su disco local C. Lo pegan ahí, perdonen, hay un poco de frío, y luego le dan clic derecho y extraer. Ya sea que le den extraer en o extraer aquí, déjenme ver bien para darles el dato correcto. Sí, le pueden dar extraer aquí, entonces clic derecho y extraer aquí. Y entonces simplemente les va a poner la carpeta Westwood. Ok, hay que esperar un poquillo. No tenía listo mi audio, así que por poco y se nos va el copy. Vamos a repetirlo porque esa de Grindr es mi favorita. Está la de Hell March también, pero la de Grindr, ese intro, ese tema, yo creo que a muchos les da nostalgia escucharlo. A los que realmente les gustó Red Alert 2 y lo jugaron mucho tiempo. La verdad que es un juego que siempre me ha gustado tener en mis computadoras. Y que pues, qué bueno que lo puedo seguir teniendo porque me gusta mucho. Entonces bueno, vean. Espero que se escuche bien el micrófono. Entonces acá, ustedes lo que van a hacer, porque como no es un instalador directamente, sino que yo ya hice la compilación necesaria, entonces ustedes van a sacar un acceso directo. Por cierto que yo aquí ya tengo uno, pero lo voy a eliminar para el ejemplo. Entonces este CINC es el servidor, y en este mismo servidor ustedes pueden jugar el juego. Entonces le sacan un acceso directo de la carpeta, que es este, y con eso tendrían todo. Si ustedes quieren sacar el acceso directo solo para el juego, es el RA2, el RADOS. Entonces ya lo abrimos y ahí nos conecta directamente con el servidor, con su nueva interfaz y todo, con su musicón. Dejen de tengo la música por aparte, y ahí estamos.
Entonces aquí ustedes ya pueden darle opciones, audio, el volumen de la música, música en el menú. De momento lo voy a quitar, de momento. Y bueno, entonces aquí están las opciones, ya trae unas gráficas diferentes, ¿no? Lo pueden modificar, pueden cambiar la resolución. El client resolution es cuando ya van a jugar, cuando ya van al juego, ¿no? A la batalla, en línea. Luego está la configuración del audio, la configuración del juego, la página y actualización para actualizar el servidor, ¿va? Entonces, bueno, si ustedes quieren jugar en línea, le dan play online. Se ponen algún nick, en mi caso es camionero, VT. Y le dan conectar, ¿no? A ver, me dice... El nombre de tu carácter es inválido, vale. Entonces pongámosle camionero, ¿no? Entonces ahí ya me está conectando al servidor. A veces hay bastante gente, a veces hay poca, obviamente, pero ahorita hay 498 personas conectadas. Entonces, ya sea que te unas a una partida o a un server, por decirlo así, dependiendo de cuántos slots tenga para la conexión, ahí están apareciendo ya los servidores. O ya sea que ustedes quieran crear uno propio. Entonces, si que ustedes quieren unirse, solo le dan doble clic. Aquí les muestra para cuántos players es, para cuántas personas, el tipo de mapa, etcétera. Si no tienen el mapa, simplemente le dan descargar ahí mismo. Está muy bueno, recomendable, 100% recomendable para aquellos que les guste Red Alert 2 y Yuri Revenge. Entonces, si ustedes quieren crearlo, le dan crear y luego le dan crear el juego, le ponen para cuántas personas puede hacer y le dan crear. Entonces ahí hay una infinidad de mapas, la verdad. Está muy bueno el servidor, está buenísimo, buenísimo. Así que 100% recomendado, amigo. Y bueno, dejaré todos los links en la descripción, ya la descarga del archivo, para que lo compren en Steam y la página del servidor. Entonces, bueno, si ustedes no quieren jugar en línea, simplemente quieren pues jugar el juego, por decirlo así, no valga la redundancia, pueden hacer campañas, están las dos. Por cierto que incluye los... le agregué los videos normales, ¿no? O sea, las cinemáticas, que no será gran cosa, pero... es vistoso. Por ejemplo, si vamos a una campaña, ahí nos carga. Espero que lo pueda captar. No, lo va a captar, pero en pequeño. Es un problema eso con lo, cuando es este, cuando es ¿cómo se dijera? A ver, ahí suele pasar con los juegos clásicos eso, para transmitirlo así complica un poco, pero bueno, lo importante es poder jugarlo. Ya lo demás simplemente es de adaptarlo a según si ustedes lo quieren transmitir o grabar video, ¿no? Ya lo de menos. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Entonces, funcional para Windows 10. No sé si así como lo tengo sea funcional para otra versión de Windows, pero para Windows 10 me parece que va perfecto. En Windows 11 no lo he podido probar porque la verdad no me he cambiado de Windows 10. Entonces, este... vamos a entrar a una campaña para que vean la cinemática nomás un poquito ahí. Ay, perdonen por eso de no adaptar la pantalla, pero bueno. Suele pasar con juegos tan clásicos. Creo que en eso estamos de acuerdo. It appears that we have suffered a full-scale Soviet invasion. Nearly all our major cities are under siege and our forces are in complete disarray. Hacemos eso nomás para mostrarles las cinemáticas. Igual aquí también salen las cinemáticas. Stand by. The Soviet Navy is attacking the Statue of Liberty. We can't let them get away with that. Sir, is there anything you can do? Incoming transmission. Tanya here. Listen up. We got a couple commie dreadnoughts in the harbor, looking for a special sight. Totalmente en español, obviamente las cinemáticas no, ¿verdad? Pero el texto está en español, los menús están en español, todo en español. Así que bueno, amigos. Battle control terminated. Ahí lo tienen. Pueden hacer partida en red local, pero bueno, eso ya es clásico. Para eso está el servidor, ¿no? El cual ya va incluido. Así que bueno,
Creo que eso es todo por ahora, gente. Ahí espero que les guste, pruébenlo y cualquier cosa, pues comenten, ¿verdad? Cualquier falla, cualquier problema que tengan con el archivo, que no les sea funcional, etcétera. Para los que lo descarguen, dejen su comentario. Así que bueno, amigos, larga vida a Red Alert 2. Y eso ha sido todo por ahora. Próximamente volvemos con más de camioncitos. Y cuídense bastante, que estén muy bien. Y nos vemos en la próxima. Adiós, cracks.